Y en el predio ferial de Palermo se inauguró una nueva edición de la exposición rural. El titular de la misma, me refiero a Hugo Biolcati, dio obviamente un discurso, pero fue de corte netamente político. En el acto de clausura de la muestra rural se notó la ausencia de dirigentes del comercio, de la industria y de la banca, y hubo escasa asistencia de figuras políticas. Estuvieron Mauricio Macri, tres funcionarios de su gobierno, y los dirigentes opositores Federico Pinedo, Oscar Aguad, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Carlos Brown. No fueron tampoco todos los socios de Biolcati en la mesa de enlace. Y este es mi último discurso en esta tribuna como presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mi despedida. Son mis últimas palabras en este histórico escenario y tengo la certeza que, como las pronunciadas en los años anteriores, no son otra cosa que la voz y el pensamiento de una gran cantidad de productores rurales argentinos. Más tarde completó su opinión mostrando descontento por la posición de la Unión Industrial Argentina, a la que acusó de actuar con un tono gris. Yo, cuando asumí en la Unión Industrial Argentina hace 2 años, dije: la Unión Industrial Argentina no está para confrontar con un gobierno, ni con un partido político, ni con los trabajadores. Solamente estamos para confrontar con la desindustrialización, la caída del nivel de actividad, la caída del empleo. Esos son nuestros objetivos.